Ya, muchachos, estamos listos. Esperen un segundo, espérense. Todo listo. Sí, al parecer que no va a llegar. Así que tiene todo listo, los globos, preparados. Acuérdense que esta celebración tiene que ser lo máximo. Pero claro que sí. ¿Cuánto trajeron las velas, por cierto? ¿Velas? ¿Trajiste las velas? ¿Tú las traías, pues? No. ¿Cómo que no trajeron las velas? Bueno, ya, termina de inflar los globos. No importa, pásamelo, ¿eh? rápido, si no perdemos tiempo. Adelante, adelante. Por Dios, ¿cuántos años cumplirá este señor? No sé, ve tú. Aproximadamente debe ser como la mitad de siglo. Uy, si es que no, ¿tanto? No, soy chico, pero bueno, dale. ¿Qué? Pero ayúdenme, hagan algo. Claro que tenemos cuatro globos por acá. Sigamos nosotros. ¿Qué estás haciendo, Luis Alberto? ¡Ah, doctor! ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué? Doctor, ¿qué me está pasando? Oiga, oiga, ¿pero qué hace usted en el programa? Dígame. Aspirando helio. ¡Y con globo! Doctor, lo que pasa es que yo le explico lo siguiente. Estoy tratando de hacerle su cumpleaños, pero parece que hable no bien, resulta. Hombre. Doctor, estoy hablando perfecto. ¿Ah, sí? ¿O no? No, me escucho mal. ¿Qué me sí, está pasando? Se escucha pésimo. Doctor, oiga, ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Cómo estáis, Marco? ¿Cómo está, Claudio? Hola, Cristóbal. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Oye, ¿por todo lo que hay? ¿Qué hacen acá, che? ¿En qué andan? Preparando tu cumpleaños, pero claramente era una sorpresa. No, si no estoy de cumpleaños. ¿Cómo? ¿No estás de cumpleaños? No, Marco, si no estoy de cumpleaños. No, no, Luis Alberto. Lo que pasa es que me informaron mal. No importa un día más, un día menos. Ah, pero Luis Alberto está desenchufado, usted va a variar. ¿Y qué hacen estos globos? ¿Y por qué no sorprendo aspirando? No sé, pero yo primero quiero saber por qué me pasa esto. Que acabo de inflar, yo no sabía. Y cambió tu voz. Y cambió la voz, absolutamente. Vamos a intentarlo una vez para que quede claro. A ver, hágalo de nuevo. Mira, a ver, me pone nervioso esto. Sí, me imagino. Suena nervioso. A ver. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, porque a mí me va perfecto. Digo perfecto. No, se le entendió nada. ¿No se me entendió? Oye, pero interesante lo que estamos hablando hoy día. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del efecto que produce el helio en nuestras cuerdas vocales. ¿Cómo así es. Cambian nuestras cuerdas vocales cuando hacemos la aspiración de helio? De hecho, justamente lo que no cambia son las cuerdas vocales. ¿Qué cambia? Lo que cambia son el aire que está dentro de las cavidades de resonancia, que son las estructuras que se encuentran por sobre las cuerdas vocales. De hecho, ahí tenemos una imagen de apoyo que podemos observar. Mira, veamos la imagen. Exactamente. Ahí lo que estamos observando, en la parte inferior, se encuentran las cuerdas vocales y todas las cavidades que están por sobre las cuerdas vocales en color rojo, naranjo, son las estructuras o cavidades de resonancia, también denominado tracto vocal, correcto, que está lleno de aire. Normalmente nosotros tenemos esas cavidades llenas de aire. Sin embargo, cuando aspiramos helio o inhalamos helio, cambiamos el aire por el helio. Y el helio es un gas que es mucho menos denso y mucho más liviano que el nitrógeno, que es lo que predomina mayormente en el aire. Correcto. Y ese predominio de un gas más liviano produce de que el sonido viaje de una forma más rápida. El sonido viaja de una forma más rápida a través del helio. Existe, y eso es importante, porque todas las personas... Alberto, sí, ¿cuál es? No sé, ya hable normal, hombre. Pero si acabo de hacer... No, por supuesto, para entenderlo claro. No, doctor, hay peligro, lo que quiero saber, quiero entender. Porque lleva como dos globos. También podemos hablar del peligro. ¿Hay peligro? Si es que abusamos del helio, obviamente que puede existir algún tipo de peligro. ¿Qué podría pasar? Eso. A ver, de hecho, lo que estamos haciendo cuando aspiramos helio, estamos reemplazando el aire, que en un 20% se compone de oxígeno, que es vital para el ser humano. Uh-huh. Por lo tanto, si estamos mucho rato jugando con el helio, la persona puede empezar a tener una deficiencia de oxígeno en su organismo y eso puede tener consecuencias que pueden llegar a ser fatales en el caso de que abusemos mucho. Correcto. Sin embargo, si jugamos un poco, eso no tiene consecuencias importantes. Correcto. Oye, Cristóbal, quiero presentar a Cristóbal y obviamente a mi amigo Marco. Uh-huh. Ambos fonoaudiólogos que nos acompañan hoy día en el programa, ¿no es cierto? Para explicar esto que pasa también a ser parte de un show y de repente hay cumpleaños y celebraciones donde te piden cantar con el helio, decir frase con el helio y suena muy divertido, como muy gracioso. Y una de las cosas que quisimos traer al programa en forma más lúdica para que usted lo entienda clarito, uh-huh, es que este cambio no es un cambio de las cuerdas vocales. No, de hecho, no es que cambie la cuerda vocal. No, digámosle una demostración a Cristóbal. ¿Tienes tu globo listo? Sí. Vamos a llenar un globo. Primero le vamos a pedir que cuente de 1 a 10 con su voz normal. Ah, Cristóbal, hace una demostración. Exactamente. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Ya, perfecto. Dale, primero llénalo. Vamos a pedirle que lo llene y después vamos a pedirle que cuente de 1 a 10 con su voz normal. Y posteriormente a eso le vamos a pedir que cuente con su tracto vocal lleno de helio. Y vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo. De hecho, vamos a ver cómo suena primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahora vamos a ver con el helio. Como decía Luis Alberto. ¿Ah? A ver, quiero apreciarlo porque realmente... ¿Botaste el aire? ¿Boté el aire? Lo va a reemplazar por helio ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Y sigue la cosa. ¿Y sigue? ¿Todavía? Todavía sigue el efecto. Bueno, boto el aire.
Ahí sigue mejor. ¿Bien? Recono entonces la voz normal. Sí, hay un video que tenemos de apoyo que veamos donde vemos que... la vibración de las cuerdas vocales para hacer la diferencia. ¿Ya? Exactamente, ahí tenemos la laringe, tenemos las cuerdas vocales que están vibrando. Esa vibración, dependiendo de cuántas veces vibre por segundo, es lo que determina exactamente. Digamos exactamente dónde están las cuerdas vocales. Son las membranas blancas que están vibrando. Esas membranas blancas vibran varias veces por segundo. Dependiendo de la cantidad de vibraciones por segundo, determinamos la frecuencia y, por lo tanto, el tono de la voz. Si yo hablo, por ejemplo, en un tono más grave, las cuerdas vocales vibran menos veces por segundo. Claro. Pero si hablo en un tono más agudo, las cuerdas vocales vibran más veces por segundo. Lo que ocurre en el helio pareciese ser de que hablamos más agudo. Sin embargo, la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales cuando inhalamos helio no cambia absolutamente. Las cuerdas siguen vibrando exactamente igual. No cambia lo que ocurre es que todas las estructuras que están arriba de las cuerdas vocales, que son cavidades de resonancia, que son llenadas por el helio, también esa cavidad, digamos, el gas contenido en esa cavidad va a vibrar a ciertas frecuencias que se llaman frecuencias formánticas. Y cuando nosotros reemplazamos el aire, que es un gas más pesado que el helio, que es un gas menos pesado, mucho más liviano, el sonido va a viajar mucho más rápido. Imagínate que en el aire el sonido viaja a 344 metros por segundo. En el helio alrededor de 900 metros por segundo. Oh. O sea, más del doble. Más del doble. Eso produce de que las partículas de aire, o mejor dicho, las partículas de gas de helio, vibren más rápido y, por lo tanto, se va a escuchar como que si la persona estuviera hablando más agudo, pero no es más agudo, sino que es una voz más clara. Más clara. Exactamente. ¿No hace daño? Depende. Depende, po. Si tú estás jugando con helio por un tiempo muy breve, no te va a hacer daño. Ya. A la voz no te va a hacer daño, pero sí te puede producir una pequeña asfixia en caso de que tú estés reemplazando el helio durante mucho tiempo sin inhalar oxígeno. Exacto. Entiendo perfectamente. O sea, esto más que todo hay que dejarlo claro porque de repente los niños quieren jugar y se ponen haciendo. Sí, entonces, esto sí queda clarísimo. La gente sabe que no lo tiene que emplear como un juego, sino más que todo para la estructura que quiera ejecutar. Y si hay niños que lo están ocupando, siempre supervisado por un adulto. Eso es muy importante. Juego. Oye, Cristal, hagámosle prueba. ¿No? Acabamos el desafío, no, pero yo. ¿Ves? Sí, okay, ya lo sé, yo lo sé. A ver, déjame hacerle un globo para ver, porque Luis Alberto, no sé, se salió medio cuchufleteado, Luis Alberto, no sé si... A ver, veamos cómo le sale a usted. Aunque igual su voz está casi muy similar. Aspiro ahora su voz. Pero por supuesto. ¿Está hablando usted normal? A ver, hable. A ver, esta es mi voz normal. No. Pero claro. ¡Es mi voz normal! Es mi voz totalmente cuadrafónica. Eso es normal. Cuadrafónica. Muy bien, ya, vamos. ¿Qué te va a decir? Como resumió el video, Marco, va a sentir entonces algunas sensaciones que va a decir, oye, la verdad es que no siento el tono distinto, pero van a escuchar que perceptualmente la voz es distinta. De hecho, las personas no sienten nada cuando inhalan helio. No sienten solamente la voz mientras que se escucha diferente. Yo no sentía nada. Ya, ¿qué ahora? Ya. Ya. Bote el aire primero. Inhale. No, todo. Idealmente todo. Más. Cuando termines, habla inmediatamente, dale. Hola, ¿cómo estás? Seguimos en Doctor en Casa. ¿Por qué estoy hablando ahora? Ahora viste. El efecto es bastante... Entonces, en el fondo, es como que si estuviera hablando con una garganta, un tracto vocal de niño. Así porque es. El hecho de que el sonido viaje más rápido produce el mismo efecto que si el tracto vocal fuese más corto. No, pero habla bien. Tiene que ser mal. No, pero bien, se le queda, pero igual no hay mucha variación. Pero pasa el efecto rápido, son segundos. Sí, claro. 10 segundos. Son segundos. Sí, son 10 segundos. Sí, muy bien. O está... ¿Podríamos probar un tema? Sí, me encantaría probar, que la verdad, por eso le pregunto si nos hace daño constantemente, entonces... No, ahora tú sabes que el helio también se ocupa para el tratamiento de enfermedades obstructivas pulmonares crónicas. A ver, repitamos eso. Mientras Cristóbal tiene el globo, las personas que tienen enfermedades respiratorias obstructivas, obviamente... el ingreso de oxígeno es menor. Entonces lo que se hace es hacer una combinación entre helio y oxígeno para hacer nebulizaciones, y de esta forma el oxígeno llega más rápido, puesto que hay más flujo desde la atmósfera hasta los pulmones. Me queda muy claro. Se ocupa para el tratamiento de enfermedades obstructivas. O sea, hay un área terapéutica. Exactamente. Donde se está ocupando. Pero siempre controlado. Siempre controlado. Qué bueno saberlo. Sí. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora vamos, me siento. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo soy? Estoy perfecto. A ver, la voz. No se me va. ¿Por qué? Adquirí más. Oye, ¿qué es eso? Botando el aire. Eso. Y ahora vamos nuevamente. Habla normal. Ya, pero habla ahora, Luis Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pero ya, en serio. Pero déjate aspirar. Listo. Cuidado, sin miedo, recuerda. Más. Eso, dale ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en el programa Doctor en Casa y vamos a empezar ya con nuestro Tony. No, mentira. ¡Vamos, listo! ¿Estamos bien? Claro. Mira, no me cambia la voz. Todavía no me cambia. Me dura mucho más. Tienen mucho más que ver en Doctor en Casa.
No, le duró perfecto. Ahora pudiste, no se me quita. No, le sale natural, parece. Le sale natural. Entonces, como expliqué, lo que ocurre acá es el efecto como que si el tracto vocal fuese más corto, como el de un niño. Correcto. Entonces, no abusar de esto, súper importante, cuidado con los niños. Se está usando esto, se usa de repente en algunos cumpleaños, en algunas celebraciones, se hacen chistes, se canta, lo que tú contabas, hasta el 10 y todo el cuento, pues es muy simpático, pero cuidado con la sobreexposición. Y usted sabe entonces hoy día también en el programa que también hay un área terapéutica donde se utiliza, ¿no es cierto?, para tratamiento de la enfermedad bronquial obstructiva. Exactamente. ¿Sí? Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, don muchas Marco, gracias, quiero decirle. Muchas gracias a usted. Marco Guzmán, nosólogo de Clínica Las Condes y además académico de la Universidad de Los Andes, que ha venido una excelente compañía. Don Cristóbal Murillo, también fonoaudiólogo, que nos iba a explicar esto que es muy entretenido, muy que entretenido. Es parte de tanta entretención y fiesta, pero que tiene una explicación científica muy, muy interesante. ¿Aprendió Luis Alberto? Totalmente, aprendió. Y así como muchísimo. Usted también en la gente de la casa aprendió. Pero ¿podemos llenar un poquito más el y nos despedimos? Perfecto. El hecho de que los globos de helio puedan flotar en el aire justamente demuestra de que el helio es más liviano que el aire. Exacto. Es justamente por eso. Aquí, vamos a voto. Dale, bota, bota el aire. Vamos. Todo, vamos. Ahora. Yo le quiero decir a usted que siga con nosotros. Hay más Doctor en Casa después de la tanda comercial. Y yo le digo lo mismo. No, está.